inicia su participación en los torneos de primera división en el año 1994 y de forma consecutiva hasta el año 2004. Entre otros técnicos pasaron por la institución el profesor Reinaldo Rueda, el profesor Alberto Suárez, Óscar Héctor Quintavani, técnico con el que en el año 2001 se logra el derecho a participar en la Copa Libertadores del año 2002. Ortuluá disputa el torneo internacional de Copa Libertadores enfrentando a clubes como el América de México, el Club Atlético River Plate y Talleres de Córdoba de Argentina, en estadios tan importantes como el mítico Estadio Monumental de Núñez y el Estadio Azteca de Ciudad de México. Posteriormente a la participación en Copa Libertadores, Ortuluá realiza dos temporadas muy regulares en rendimiento deportivo y finalmente su primer descenso en el año 2004. Hola, mi nombre es Carlos Ibargüen, soy jugador de Ortuluá desde las canteras, llegué aquí cuando tenía 14 años, luego he hecho mi proceso primero en la categoría sub-20, luego en el equipo profesional. Me siento muy contento por lo que es Ortuluá para mí, lo que representa para mí, es una institución que llevo en el corazón, un equipo que amo mucho, por eso se ha dado mi regreso en este segundo semestre del 2017 a la institución. Y pues quería compartirle un poquito de lo que ha sido Ortuluá. Aquí me han tratado como un hijo más, han sido mis padres desde que llegué aquí. El progreso que ha tenido Ortuluá de todo ese tiempo, del 2012 para acá, el crecimiento que ha tenido como institución y lo que hoy es en día el equipo. Y pues nada, contento, feliz, disfrutando de todo esto que ahora es Ortuluá, todo lo que tiene Ortuluá, como tener una sede agradable para entrenar, los buses que maneja ahora, los implementos que tiene, tanto como el gimnasio tan moderno que ha adquirido y todo lo que es de la logística. Y pues nada, aprovechar todo esto, que toda la comodidad que tiene Ortuluá ahora y dar lo mejor de mí para poder sacar el objetivo, que es ser campeón con Ortuluá, y esperemos de que sea en este final de año. Hola, soy Carlos Carbonero, jugador actualmente del Ortuluá. Empecé en Bogotá en una institución que se llamaba Compensar, ahora ya no existe. De ahí pasé al Atlético Huila. Estuve en Paso Breve, donde llegué a Once Caldas. De ahí mis buenas actuaciones me dieron para jugar en Argentina, en Estudiantes. De ahí pasé a Arsenal, después a Estudiantes de La Plata del mismo país. Tuve la oportunidad de estar en un mundial. Creo que fue lo más bonito que he tenido hasta el momento. De ahí tuve la oportunidad de saltar al fútbol europeo, donde la Roma puso los ojos en mí. Tuve un leve paso, pasé por el Cesena, Italia, y después pasé por la Sampdoria. Y ahora actualmente estoy en el Ortuluá, que me abrió las puertas para otra vez volver a agarrar esa forma que venía en anteriores años. Ortuluá inicia su tercera participación en la Liga Águila en el 2015 bajo la dirección técnica del profesor Jaime de la Pava, trazando como objetivo en ese año la preservación de la categoría. En el año 2016, bajo la misma dirección técnica, Ortuluá es semifinalista del primer torneo. Para el año 2017, segundo semestre, llega el profesor Néstor Otero, quien se traza como objetivo la consolidación y permanencia en la categoría y la clasificación del club a los playoffs.